Ya, hola, hola muchachos, buenos días. Está encendido, ¿verdad? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya despierten, ya son las 7 y 30 y cuánto ya es, 36, bueno, en mi celular es 7 y 36. Ya tienen que despertar ya, algunos están todavía ahí con un ojo entreabierto, ¿no? Bien muchachos, el día de hoy vamos a trabajar dos temitas muy importantes, lo que viene a ser los recursos y las áreas naturales protegidas, y con lo cual pues estaríamos culminando nuestro sílabus establecido para este ciclo, ¿no?, virtual del ciclo verano, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar ya, a ver quiénes se han activado, maestro. De repente vamos a mandarle sus buenos días a los bebés. Ajá, ahí está. Hola, Hugo. Ese Hugo, ¿acaba todo? No, claro, hoy día se acaba. Bueno, en geografía, ¿no? La clase en la academia sigue. Claro, las clases todavía en la academia continúan. Ya, continúan la próxima semana. Muy bien, buenos días, Anthony. Carol, ¿qué tal, Carol? Ajá, Carol, ya despierten, dice. Lady Palomino, buenos días. Maribel, Carol. ¿Cómo están? Anel, Vilca, ¿qué tal? Buenos días. Shandira, buenos días. Es Shandira. Manuel Gavilán Quispe. Falta una semana, dice Manuel. Karen, buenos días. Ajá, ahí está, muy bien. Esto es FB. Ah, ya, los de FB. A ver, vamos a Anderson, buenos días. Sonia Mondalgo, Edith. Yesenia, buenos días. Carol Mendoza, ¿qué tal? Hola, hija. Carol Shandira, ¿cómo estás? Jenner, Piero, William, Evers. Ajá, muy bien. Celina, buenos días. Max Terry, ¿qué tal? Anderson, Michelle, Emerson. Ahí están, buenos días. Son los madrugadores de FB, ¿no? Ya, buenos días. Acá están los madrugadores de plataforma también. Están desenganchados. Ahí está. Muy bien, a ver, ¿dónde están los bebitos? Ajá, ese Nerio, como siempre, buenos días. Ahí está, Jan, Jefferson, ¿qué tal? Mark, Erlit, buenos días. Calderón, Oscar, ese Oscar. Hola, mi rey, dice Oscar, ese Oscar medio raro. Robert, buenos días. Fran, Juliana, Melissa, Erlit, muy bien. Luz, buenos días. Aldair, John Pérez, Janet, Oscar, María Colos, buenos días. Aldair, Judith Flores, ¿qué tal? Despierten, bebés, dice, ajá, despierten de una vez. Robert Tapahuasco, ajá, ese Robert, buenos días. Russell, Russell, perdón, ¿no? Ajá, buenos días. Judith, Aldair, buenos días, dice. Juan Díaz dice por acá, Juan Díaz dice, ya. Juan Diego, Robert, Mark, Mark, muy bien, saludos para Mark, ahí está. Yandy, Nerio, Erlit, David, buenos días. Ajá, Joyful, ¿qué será? Pues nombres que se ponen. Hola, hola, buenos días. Naisha, Russell, Karen, Robert, Gabriel, Erlit, Yandy, Maida, muy bien. Kelly, Melanie, buenos días. ¿Qué tal, Jefferson? Hola, hola, Maida. Ajá, muy bien. Muy bien, Edith, Adalys, Anel, Jenner. Muy bien, jóvenes. Perfecto, muchachos. Muy bien. Buenos días con cada uno de ustedes. Ya, porque si vamos a saludar a todos, bueno, por lo menos aquellos que han madrugado, pues se les ha mandado su saludo respectivo, ¿no? Creo que ustedes han sido los responsables de ese meme último que me han sacado, entonces ya ustedes son los culpables, ¿no? Bueno, mi sobrino viene y me dice, tío, tío, mira esto, aquí me estabas mandando besito, me dice, ahí está, imagínense, ya, tenía que decir, pues ya, obvio, ya, era una broma, los bebés no creen esas cosas, ¿no? Ya, entonces, bebitos, aunque ustedes son bebitos y bebones, ¿no? El día de hoy, como les decía, vamos a trabajar el tema. Ya vamos a trabajar el tema. Verdecito, deje maestro por ahí, por favor. Sí, sí, sí. Ya, el día de hoy vamos a trabajar el tema que está, ¿no?, en nuestro prospecto, en nuestro sílabus.
relacionado, jóvenes, a los recursos naturales, ¿ya? Recursos naturales. Ustedes recordarán que la semana pasada, ¿no?, se trabajó pues dos temas que están ya en su material de trabajo, en su texto, dos temitas, tanto la población o la demografía y obviamente las actividades económicas, ¿ya? Son dos temas que hemos trabajado en una semana, por lo cual estamos nivelados, ¿no? Y esta semana sería pues la número 12. Cuando ustedes hablan de recursos naturales, ya se está refiriendo a todo lo que la naturaleza nos brinda. Porque si solo dijera recursos, ahí sí podrías inclusive pensar en nosotros mismos. Ojo, nosotros también constituimos recursos, pero nosotros somos recursos humanos, recuérdenlo. Los que van a trabajar bastante en el aspecto social van a hablar siempre de este término de recursos humanos. Pero acá, ¿qué dice? Eminentemente dice recursos naturales. ¿Qué cosa es un recurso natural, profesor? Un recurso natural, yo puedo decir, es el aire, ¿no? Un recurso natural inclusive puede ser el agua, puede ser, por ejemplo, la energía solar. Un recurso natural puede ser la energía geotérmica. Un recurso natural puede ser las plantas, los animales. Ya todo lo que nos rodea prácticamente es un recurso natural. Entonces ponemos acá, es todo, ¿todo qué? Es todo, vamos a poner acá, material, es todo material o elemento, es todo material o elemento, obviamente que nos brinda o que nos proporciona ¿quién? Obvio, vamos a decir que nos brinda, ¿no? ¿Quién? La naturaleza, ¿ya? Que nos brinda la naturaleza. Listo, es un recurso natural. Hay tantas cosas que la naturaleza nos brinda, pero no todas esas cosas nosotros somos capaces de utilizarlos, ¿ya? Y esto también en función, pues, al contexto en el que podamos nosotros vivir. Desde siempre han existido todos los recursos. La diferencia es que estos recursos adquieren importancia a medida que el hombre va prácticamente desarrollando algún tipo de tecnología que requiera de estos recursos. Por ejemplo, la semana pasada les decía, ¿no? A ver, otra vez les voy a preguntar, el oro blanco, ¿a quién lo consideraban? A ver, oro blanco. Ah, estos son capaces de fallar. A ver, ¿quién es el oro blanco? Vamos, vamos, oro blanco. En el examen te puede preguntar así, ¿no? El oro verde, el oro negro, el oro blanco, son prácticamente algunos datos que deben conocer. ¿Qué cosa es el oro blanco, jóvenes? Hablen, hablen. Oro blanco. Ajá, a ver. Ya está. Ahí está, muy bien. Kenneth, Oscar, Maida, Mark. Muy bien, Yesenia, Kelly. Ajá, perfecto. Jenner, Michelle, David. Muy bien, Manuel, Karen, Carol. Muy bien, ¿no? Jordi, muy bien. Maida, perfecto. Oye, Nerio, ¿cómo que PVC? ¿Estás loco? ¿Tú estás fumado? ¿Cuál PVC? Oye, no, nada, Jan, no es PVC. ¿Qué tienen ustedes? Ustedes están pensando en la pasta básica de cocaína, ¿no? Eso no es el oro blanco, jóvenes. Ya, entonces, efectivamente, el litio es considerado, pues, el oro blanco en la actualidad. El oro verde, para ahora, representa la palta, habíamos dicho, ¿no? Antes era el espárrago, pero ahora es considerado el oro verde, la palta. Y obviamente el oro negro, pues, representa aquí en el petróleo. Entonces, imagínense, ese litio ha existido desde siempre, desde hace mucho tiempo, pero su importancia, en, digamos, en las otras épocas en que se ha vivido, no era tanto como ahora. El litio se está convirtiendo en un boom en estos momentos en el mundo. ¿Por qué? Porque como la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, ¿no?, las grandes compañías necesitan que sus celulares, las cámaras y muchos otros objetos tengan baterías que puedan durar más cantidad de horas, más cantidad de tiempos. Entonces, el litio es uno, pues, de los insumos para la fabricación de estos, de estas baterías, ¿no? Entonces, imagínense, de acuerdo al contexto, un determinado recurso va a empezar ¿a qué? A tener mayor importancia. Entonces, dice, es todo material o elemento que nos brinda ¿quién? La naturaleza, ¿ya? Entonces, diremos, ¿qué el hombre? ¿Qué hace el hombre? Obvio, diremos que el hombre, ¿ya?, lo aprovecha, ¿para qué, profe?
lo aprovecha, esto dijimos inclusive la semana pasada, lo aprovecha para siempre satisfacer, ¿qué cosa van a decir? Satisfacer sus, obviamente, necesidades, ¿ya? Necesidades. Hay un montón de necesidades, jóvenes, miles de necesidades, y justamente para eso se utilizan los recursos naturales. ¿Por qué los recursos naturales serían importantes? A ver, ¿cuál sería la importancia de los recursos naturales? Importancia. Por ejemplo, jóvenes, el agua es uno de los recursos más esenciales que tenemos los seres vivos, el agua. Pero sin embargo, el agua es uno de los recursos ya que se encuentran en un caso de vulnerabilidad por este calentamiento global. Lamentablemente, muchas de las grandes reservas de agua dulce que tenemos, glaciares, casquetes polares, se están viendo amenazadas, están derritiéndose y, obvio, en grandes cantidades están llegando a los océanos, ¿no? Entonces, eso implica que en algunos años más tengamos, pues, una fuerte escasez y una gran crisis de recurso hídrico en el mundo. Ahora, ¿por qué será importante los recursos naturales? ¿Por qué? Vamos, bebitos, sin miedo, sin vergüenzas, díganlo, ¿ya? Uno de los aspectos que ustedes deben tener para hablar acerca de la importancia de los recursos naturales, tendrán que decir, pues, que esta es la base, miren, ¿ah? Es la base de la economía. ¿Por qué? Porque sin recursos naturales no podríamos hablar nosotros de la economía. Todas las grandes explotaciones que se hacen, obviamente todo inicia con los recursos naturales. Estos recursos naturales, que son muy escasos, se tienen que utilizar de manera apropiada para satisfacer, ¿qué cosa? Las múltiples necesidades que tiene el hombre, ¿ya? Entonces diremos, es la base de la economía. Pero no solo eso. Para el hombre es importante. ¿Qué cosa nos brinda a nosotros, jóvenes? A ver, ¿por qué es importante? Obviamente nos permite, ¿qué cosa? La subsistencia. Sin estos recursos naturales, nuestra existencia estaría prácticamente en riesgo, inclusive sería una situación peligrosa para que el hombre y los seres vivos pudieran existir. Sin el agua, sin el aire, sin el suelo, sin la flora, imagínense, no tendríamos nosotros una adecuada subsistencia. Entonces, inclusive podría decirte, ¿cuál es el primer eslabón de la cadena, ¿no?, económica, te pueden decir? ¿Cuál es el primer eslabón de la cadena económica? Tú vas a decir, el primer eslabón vienen a ser los recursos naturales. Con eso, obviamente, todo se puede realizar. ¿Cómo se clasifican estos recursos naturales? Clasificación. Tú eres nivel Dios, ¿ah? Y esto han preguntado varias veces ya en el examen, ¿no? Sobre los recursos naturales, han preguntado su clasificación. Hay tres formas de clasificar los recursos naturales. Una de estas formas, mis queridos bebés, es según, ya vamos a poner acá, ¿según quién, profe? Según su origen. Ahí está, según su origen. Otra forma, profesor. Vamos a poner acá también, vamos a poner acá, según, vamos a necesitar más espacio, según su extracción o su temporalidad también puede ser, ¿no? Ya, vamos a poner mejor algo que les dé una idea clara. Según su uso, ¿ya? Y finalmente tenemos el otro criterio de clasificar, sería según su capacidad. ¿De qué, profesor? Según su capacidad, obviamente, de regeneración, ¿ya? Regeneración. ¿Cómo es eso? ¿Cuál de estos o de estas tres formas es la que generalmente les causa preguntas en los exámenes de admisión? ¿Cuál de los tres? A ver, bebito, bebita, ¿cuál de los tres ha venido en los dos últimos exámenes de admisión? A ver. Ahí está, muy bien. Vamos a poner así, ¿ah? Profesor, ¿cuál de las tres formas ha sido la más común en un examen de admisión? Obviamente, ajá, muy bien, según su capacidad de regeneración. Muy bien, Jessica, efectivamente, según la capacidad de regeneración, ¿no?
Este es el que les va a generar mayor cantidad de preguntas, siempre, 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 en todo examen, ¿ya? Porque es la más usual, es la más utilizada. Pero también podríamos decir nosotros, según su origen, los recursos naturales se clasifican en dos, ¿ya? ¿Cuáles son esos dos, profesor? Primero, estaríamos hablando de los recursos de origen bióticos y de los recursos de origen abióticos, ¿ya? Abióticos, ahí está. Recursos de origen bióticos y abióticos. Obviamente, tú estarás diciendo, ¿no? Los bióticos, por lógica, serán, pues, ¿quiénes? La flora y, obviamente, la fauna. Eso sería los bióticos, la fauna, todo lo que tiene vida. En cambio, si decimos los abióticos, estarían todo tipo de minerales, ¿ya? Los minerales. Inclusive, aquí estaría el agua. Aquí estaría quién, el aire, por ejemplo, ¿ya? Etcétera. ¡Ah! Atento, mi querido bebé. En un examen te pueden agarrar a ti cuando estás medio distraído, medio opa, estás con sueño, de repente has ido medio con chuchu a tu examen, y de repente dice, a ver, señor estudiante, elija usted en las alternativas el recurso que es mixto, o sea que es biótico y abiótico. Mixto, te está diciendo, mixto. ¿Quién será ese recurso mixto? O sea, que a la vez es biótico y a la vez es abiótico. A ver, vamos. ¿Quién será ese recurso biótico y abiótico al mismo tiempo? Ajá, sí, claro, dice ese, ya. ¿Cuál sería, jóvenes? Vamos, bebés. Vamos, vamos. Ey, bien. Agua, animales, agua, dicen por acá. Melanie, ajá, agua, dice Héctor. Agua, agua, Diane dice agua. Ajá, agua, agua. Creo que están pidiendo agua ustedes, o cómo es, o es su respuesta. Bianca, María, Colo dice el agua, el agua, el agua. El cañito, dice Russell, el agua, Nick. Ajá. Entonces, hijos, cuando les pregunten esa situación en un examen de admisión, ustedes tienen que responder. El único recurso de origen, o mejor dicho, mixto, tanto biótico y abiótico, tarararán, es el suelo, ¿ya? No te olvides, mi querido bebé, que el suelo es dos cosas, es biótico y es abiótico, ¿ya? Abiótico. No te olvides, mi querido niño lindo, precioso, que cuando tú dices biótico y abiótico, estás hablando de vida y sin vida, ¿cierto? Y cuando tú hablas suelo, no es lo mismo decir tierra, pues. El suelo es una capa superficial. Es una capita superficial que está compuesto por aspectos bióticos. Por ejemplo, ¿quiénes estarían ahí? Estarían diferentes microorganismos, bacterias, ¿no? Por ejemplo, las lombrices. Estos van a descomponer, van a degradar ¿a quién? A las diferentes materias que existen. Y se van a sumar ¿con quiénes, profe? Se van a sumar con los abióticos. ¿Y quiénes serían los abióticos? Los distintos minerales, ¿ya? Es por esa razón, mi querido bebé, que siempre te decía, si encuentras tú una lombricita, te vas a dar cuenta que ese sector donde está la lombriz es bastante húmedo, ¿no? Inclusive el aspecto es más oscuro. ¿Por qué? Porque esos animalitos están descomponiendo, están fertilizando prácticamente a esos minerales. La combinación de ambos nos da como resultado los suelos. Por eso alguien decía la semana pasada, profe, el Perú tiene un tamaño increíble, ¿no? En territorio. Y con ese territorio somos el 19 país, ojo, en orden, más grande del mundo, ¿ah? Ocupamos el puesto número 19. Pero con ese tamaño no somos capaces de producir tanto, profesor. Imagínense, es que lo que nos falta en el Perú es esto, suelos. Tenemos un montón de tierras áridas, pero de todo nuestro territorio el suelo, recuerden, solamente constituía el 6%. Por eso es que lamentablemente nuestra agricultura difícilmente va a lograr desarrollarse, pese a que hagamos proyectos de inversión en irrigación y muchas cosas. Los suelos no son apropiados para esta práctica, ¿ve? Entonces, el suelo es el único recurso, jóvenes, mixto, biótico y abiótico. Yanjataja, a ver. Ahora sí, ¿no? Suelos, dicen, ahora sí. A ver, bebito, tú eres un nivel Dios.
¿Qué pasaría si de repente alguien te dice, oye, ¿sabes qué? El 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua. Ah, bacán. Ojo, recuerda, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Es un recurso importante. ¿Ya? Y dentro de un mes, 22 de abril, va a ser el Día Mundial de la Madre Tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si te dicen, ya, por el Día Mundial del Agua vamos a hacer una marcha, todos? El que hace un buen cartel se lleva una beca, a la bacán, ¿no? Y tú, todo bueno, vas a internet y vas a copiar lo típico, ¿no? Gota a gota, el agua se agota. Eso es lo típico que hace, ¿sí o no? Pero en alguien yo encontré así dos carteles. Observa, bebé. Uno dice, el agua es un elemento, escucha bien, es un elemento vital para la vida. Ya ahí está, para la vida. Y en otro cartel, otro bebé escribió así, el agua, mira, el agua es elemental. Elemental para la vida. Ajá, ahí está. Mira. Y esto lo estoy recreando con esto de las pancartas, etcétera, porque en realidad esto ha sido una pregunta de examen de admisión, ¿no? De una universidad de Lima. Te decía, marca el enunciado correcto sobre el agua. Y me llamó la atención estos dos, porque yo lo leí y dije, a primera vista, no, el agua es un elemento vital para la vida. El agua es un elemento, ya estaba en duda, ya, ¿cuál marco fue? Ajá. A ver, ¿cuál sería su respuesta? Le vamos a poner inclusive alternativa A y le vamos a poner aquí B. A ver, imagínense que están en su examen, esto determina. ¿Cuál sería su respuesta? ¿A o B? Miren, en la A dice, el agua es un elemento vital para la vida, y en la B dice, el agua es elemental para la vida. Ahora, ¿cuál marcarían, bebés? ¿Cuál marcarían? Ajá, esa es la típica, ¿no? La típica, gota a gota, el agua se agota, sí, pues, es tu lema. Ya, Eric marcaría la B. Alguien por ahí, la A, la B. Por acá dicen la B, la A. Ya, los cicleros ya no deben fallar, ¿ah? La A. La B, la A, está en... Está así, ¿eh? Un porcentaje están en ambos casos, ¿eh? La A, la B, la A. Cristian, B de bebé, dice. Yo, el B, por ahí dice B, A. Ya, muy bien, ya. A ver, por acá dice, alguien justificó, porque el agua es un... Ya, alguien ya lo justificó, ¿eh? Muy bien, Marisol. Ya, chévere, Marisol, muy bien. ¿Cuál la C? No hay C hoy, estos son totales. La B de bebé, Chandira dice la B de bebé, Abel dice B de vaca, ¿cuál de tu vaca será hoy? Ya, atento. Efectivamente, la respuesta ya lo dijo una de sus compañeras, ¿ya? Efectivamente. Este enunciado me convence, ¿no? Hemos escuchado siempre, el agua es un alimento vital para la vida, todo. Sin embargo, este es el enunciado incorrecto, ¿ya? Este sería el enunciado correcto, la B sería tu respuesta correcta. ¿Por qué, profesor? Tú sabes, mira, bebé, su símbolo del agua es esto, ¿no? H2O. Así es, ¿no? Y ahora, dime, si tú dices elemento, si dices elemento, tiene que ser aquel que esté en la tabla periódica, pues. ¿El agua estará en, es un elemento? No. El agua, hijitos, como ustedes están viendo, es la suma de hidrógenos y oxígenos. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto ya es un compuesto, no es un elemento. Por lo tanto, vamos a decir, el agua es, esto es muy distinto, decir elemental y elemento, ¿ya? Entonces, por esa razón, la respuesta correcta sería ¿cuál? La B. El agua es elemental para la vida, más no así, es un elemento. Esta información te induce a un error, ¿ve? Ahí está. Pero podría ser también un elemento no químico, por ejemplo. Ajá, claro. Pero a veces lo que en los exámenes de admisión te ponen es para que apliquen ya los conocimientos del resto de las áreas, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta inclusive ni siquiera pertenecía al curso de geografía, sino pertenecía al curso de química. Entonces, justo, ¿no? Yo también lo vi porque en algunas universidades, por ejemplo, el prospecto del curso de química también lo relacionan con cambio climático, con problemas ambientales, todo eso, y recursos naturales, ¿no? Entonces, igual, ahí sí, a ojo cerrado, ¡zas! El otro, ¿ya? Muy bien, bebitas, muy bien, bebés. Ajá, eso tienen que responder, pues.
Profe, la sepe, ¿qué tal? Hay una mejor respuesta. Dice, nada, bebé, ya, eso ya es el colmo, ya. Ustedes siempre esperan una tercera alternativa, ¿no? Ya, perfecto. Listo, mis queridos niños. Ahora vamos a decir según su uso o según su extracción. Ya, en este caso, hay recursos que van a ser considerados recursos actuales. Mira, bebé, actuales. Y va a haber recursos denominados recursos potenciales. Potenciales. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cuál es la diferencia? Es que los recursos actuales son aquellos que están siendo utilizados en estos momentos. En cambio, los recursos potenciales van a ser aquellos recursos que en estos momentos no se está aprovechando y que en algún momento, en el futuro, ojo, va a ser de manera necesaria para el desarrollo del hombre, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, la selva peruana o la Amazonía peruana cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos, ¿ya? Tiene una cantidad de ríos caudalosos. Díganme, ¿esos ríos caudalosos en estos momentos se estará aprovechando todos para la producción de energía eléctrica, para algún uso? No. Entonces, ese caudal de los ríos, por ejemplo, en cuanto a la electricidad, sería un recurso potencial que se podría explotar en el futuro, por ejemplo. ¿Ya? Eso es potencial. Actuales, los que se está utilizando, por ejemplo, si me habla del cobre, del hierro, del zinc, son recursos actuales. ¿Ya? Muy bien. Profesor, y según su capacidad de regeneración, esto sí tienes que aprenderte, mi bebé, ¿ya? Primer tipo de recursos según su capacidad de regeneración. ¿Ya? A ver, aquí estaba mal escrito. Y nadie me ha corregido, ¿ya? Yo creo que ustedes están leyendo mal, ¿ya? Regeneración. Por favor, jóvenes, estamos en Semana Santa, ¿eh? Estamos en Semana Santa, y en Semana Santa no se come carne, ya saben, ya, cuidado, la carne es el pecado, pues jóvenes, tenemos que estar en abstinencia, ¿ya? Ajá, por una semana que no comas carne, no te vas a morir sin vergüenza. Ese Renato, y todavía me han puesto maquillaje sin vergüenza. Ya. Claro, ya comiste, ya pues, anda, pero ya fue, ya, dices, Mayra, también es pecado, ya, qué horror, ya comí, dice, no, por favor, estábamos en Semana Santa, ¿eh? ayuno, ya, a ver, atentos bebés, según la capacidad de regeneración, el primer tipo de recurso se va a llamar recurso renovable, ya, renovables. El otro tipo de recurso se va a llamar recursos no renovables. Ya, a ver, quiero que por favor presten atención aquí. Para algunos autores, los recursos se clasifican en renovables, no renovables, y el tercero serían los inagotables. Tres tipos de recursos: renovables, no renovables y los inagotables. Ya sería la otra forma. Sin embargo, mi querido bebé, nosotros vamos a trabajar solamente en base a estos dos. ¿Ya? A ver, ¿cuándo yo voy a decir recurso renovable y cuándo voy a decir recurso no renovable? ¿Ya? Renovable es cuando, por ejemplo, ese recurso se regenera día tras día, se renueva día tras día de manera constante, frecuente. Entonces diremos, son aquellos, escucha bebé, son aquellos que se regeneran. Ahí está. Son aquellos que se regeneran o renuevan. Son aquellos que se regeneran o renuevan de manera constante. ¿Ya? Así vamos a poner. Constante. Constantemente. Pese a su uso, estos están regenerándose constantemente, están reproduciéndose constantemente. ¿Quiénes estarían, profesor, dentro de los recursos renovables? Estaría, por ejemplo, el agua. Estaría, por ejemplo, ya la flora. Ajá, la flora.
Estaría, por ejemplo, ¿quién más? A ver, vamos a ponerlo, aunque sea lo borramos esto, para tener más espacio. Ya estaría la fauna, ¿ya? La fauna. Por ejemplo, estaría el suelo. Estos serían algunos de los recursos denominados renovables. ¿Por qué? Nosotros todos los días utilizamos el agua, la flora, la fauna, el suelo, todos los días. Y todos los días también estos recursos están en una constante renovación, regeneración por ciclos. Por ejemplo, el agua tiene su ciclo hidrológico, con esto se regenera y no se acaba. La flora también tiene un ciclo, ¿no? Igual que la fauna, el ciclo de la reproducción, por ejemplo. Entonces, se está regenerando de manera constante, permanente, igual que el suelo. Ahora, pero estos, nosotros tendríamos que sumarlo a quién, profesor. Estos recursos que hemos mencionado, tendríamos que mencionarlo a unos recursos llamados los recursos inagotables. Hay ciertos recursos que van a ser considerados los inagotables. Profesor, ¿quiénes serían esos recursos inagotables, por ejemplo? ¿Quiénes serían? Los recursos inagotables, mis queridos niños, serían, por ejemplo, todas las formas de energía. Todas las formas de energía. ¿Cuáles, profesor? Podría ser, por ejemplo, la energía eólica. Podría ser, por ejemplo, energía, ¿no? Bueno, podemos poner acá hidráulica. La energía nuclear. Podría ser inclusive la energía geotérmica. Ya, geotérmica. Entre otros, etcétera, etcétera, etcétera. Esos serían los recursos inagotables. Inclusive la energía solar sería un tipo de recurso inagotable. Profesor, el agua, la flora, la fauna y el suelo, ¿son inagotables? No son inagotables. Porque si le damos un mal uso, un uso irracional, estos podrían estar en peligro hasta el extremo de ¿qué? De desaparecer, de extinguirse. Por eso, jóvenes, dentro de los renovables hay que tener cuidado. Dentro de los renovables hay dos categorías. Los que tenemos que utilizar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque su uso excesivo podría conllevar a la disminución y esto a su extinción. En cambio, el otro grupo desde ya son recursos inagotables que jamás se van a agotar, ¿ya? Entonces hay que tener siempre ese cuidado. Ahora, y el otro grupo que les decía se va a llamar recursos eminentemente no renovables. No renovables. Profesor, ¿quiénes son esos recursos no renovables? Los que no se pueden regenerar, los que se agotan, escúchenme bien, se agotan después de qué? Después, obviamente, de su uso. Tienden a extinguirse prácticamente estos recursos. ¿Quiénes serían esos recursos, profesor, denominados no renovables? Aquí estarían todo tipo de minerales, todo tipo de minerales. Ya, entonces, otra vez, ¿ah? Si hablo del petróleo, del hierro, del cobre, del zinc, del estaño, del mercurio, son recursos no renovables. En cambio, si hablo del agua, de la flora, del suelo, son recursos renovables. A ver, ¿qué pasaría, mi querido Bebito, si en tu examen te dice de la siguiente manera? A ver, los recursos no renovables también pueden agotarse, ¿ya? O mejor dicho, está mal la pregunta. Los recursos no renovables también pueden regenerarse. Ajá, esa es la pregunta correcta, ¿ya? Los recursos no renovables también pueden regenerarse. ¿Qué pondrían? ¿Verdad o falso? Los recursos no renovables también pueden regenerarse. ¿Verdad o falso? A ver. Por supuesto, Jessica. El agua es renovable, por supuesto. Ajá, el agua es renovable, ¿eh? Oscar dice verdadero. Jefferson dice verdad. Creo que sí y creo que no. Así van a marcar ese examen falso, dice. La explotación inapropiada, a ver, dura. Ajá, entonces hay que tener cuidado, hijos, con esto, ¿ya? Los recursos no renovables sí se pueden regenerar, pero para que se regeneren, para que se renueven, necesitan muchísimos años, miles de años.
En cambio, ellos sí, todos los días, de manera constante, frecuente, están regenerándose. Ellos sí, mis queridos bebés. Pero ambos se regeneran. ¿Dónde está la diferencia? Es que estos lo hacen de manera constante, frecuente, todos los días, de manera permanente. En cambio, estos, una vez que se agoten, tendrían que pasar miles de años para que pueda regenerarse otra vez. ¡Oh! Profe, ¿y el agua es un recurso renovable? Me preguntaban, sí. Pero se puede agotar por el mal uso, ¿ya? A estos también en algunos libros lo consideran como recursos semi-renovables. Cuando está en peligro de desaparecer o en peligro de extinción, se denominan recursos semi-renovables. Y justo los cuatro son recursos semi-renovables. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos en peligro, ¿no? El agua, la flora, la fauna, el suelo, prácticamente están en una situación de vulnerabilidad. Ahí es donde podríamos convertirlo en recursos semi-renovables. ¡Ay, qué lindo! Muy bien, pasamos a este lado y pongo acá rapidísimo la biodiversidad. Por ejemplo, sobre la biodiversidad, ya he preguntado varias veces, ¿cuál es la causa principal para la biodiversidad del Perú? ¿No? Eso me preguntan un montón de veces, ¿ya? A ver, entonces voy a decir, ¿qué cosa es la biodiversidad? Es la variedad, ya de frente, pues vas a decir la variedad y obviamente la variabilidad. Ya, es la variedad y variabilidad ¿de qué? Tanto de la flora y obviamente la fauna. Ojo, atentos, ¿eh? Es la variedad y variabilidad ¿de qué? De la flora y fauna. Esta biodiversidad, mis queridos niños lindos, preciosos, es prácticamente resultado, no te olvides, resultado de millones de años ¿de qué? Resultado de un proceso. ¿Qué proceso? Evolutivo. Ahí está. El resultado de un proceso evolutivo, mis queridos niños preciosos, lindos, churros, guapos, ¿ya? Ajá, profe, pero no, yo no creo que haya habido evolución, ¿ah? Para mí no ha habido evolución. Esto es resultado de miles y millones de años de evolución, jovencitos. La flora, la fauna, está en todo momento en proceso ¿de qué? De evolución, de adaptación a los nuevos, ¿no? A los nuevos, digamos, a las nuevas condiciones geográficas, climáticas. Recuerden que la Tierra, y eso hemos hablado cuando tocamos el tema de cambio climático, dijimos que la Tierra experimenta, mis queridos bebés, cambios drásticos, cambios radicales. ¿Cómo cuáles, profesor? Un incremento acelerado ¿de qué? De la temperatura y un descenso fuerte de la temperatura. Era de hielo y eras de calor. Eso es lo que la Tierra ha experimentado. Y en esos procesos en que la Tierra se enfría, se calienta, sin duda lo que vamos a provocar es que la flora y la fauna termine o bien extinguiéndose o bien adaptándose a las nuevas condiciones. Ya cualquiera de ellos va a ocurrir. Entonces, la flora y la fauna que conocemos hoy en día nosotros es producto justamente de esa adaptación a lo que ha ocurrido en la Tierra. A ver, cuando ustedes llevan el curso de Historia del Perú y hablan, por ejemplo, de la megafauna, ¿no? Con el que prácticamente convivió los primeros hombres que empezaron a viajar o migrar desde Asia a América. Por ejemplo, existían los paleocaballos, las paleoyamas. ¿Qué eran esos animales que hoy en día ya no existen? ¿No? Las plantas que ahora ya no existen se han extinguido. ¿Por qué? O en algunos casos han logrado adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Entonces, mis queridos bebés, la biodiversidad es justamente eso. Una gran variedad, una gran diversidad ¿de qué? De flora y fauna. Pero aquí hay una palabrita que tú tienes que entender. Escúchame, hijito. Cuando te dice variedad, te está hablando de lo que ya está aquí. Variedad es lo que tú observas. Dices, ah, ya, una gran variedad ¿de qué? De truchas, una gran variedad, no sé, de etcétera. Eso es variedad. Eso es la diversidad, ¿ya? Pero cuando te dice variabilidad, esta palabrita variabilidad, mi querido niño, te está hablando de lo que en estos mismos instantes
está ocurriendo en el interior de cada uno de los individuos. O sea, cada especie no quiere decir que ya dejó de evolucionar. Cada especie sigue cambiando, sigue modificando sus rasgos, sus características. ¿Por qué razón? Como les vuelvo a reiterar, adaptándose a las nuevas condiciones y a las nuevas formas de vida. Ojo, ¿por qué? Porque muchas de las especies ya no tienen la misma alimentación que antes. Muchas de las especies tienen que convivir a nuevos riesgos, a nuevas situaciones. Por lo tanto, tienen que adaptarse a estas condiciones. Eso significa que cuando hablamos de la variabilidad, son los cambios que en estos mismos instantes siguen produciéndose en cada uno de los individuos. ¿Ya? Ustedes son producto de una evolución igual que yo, pues. No, imagínense, cuando el hombre, bueno, según las teorías surgió en África, ¿no? Ya, díganme, ¿ya era el hombre que nosotros conocemos? Obviamente, ¿no? Tenía conocimientos incipientes, muy rudimentarios, inclusive era tosco, no tenía pues uso de la razón en manera absoluta como la que tenemos ahora. Entonces, nosotros también somos producto de un proceso evolutivo, ¿no? ¿Ya? Algunos están evolucionando muy rápido, ya hasta ya son del homo que ya, ¿en qué homo ya estaremos ahora, no? Yo en mi historia cuando he llevado solamente era pues homo neandertalis, homo sapiens sapiens, ahora hasta he escuchado de homosexuales ya inclusive, ¿no? Entonces, ese no es mi caso, ¿ah? Por favor, ya, soy macho alfa, pecho peludo, aunque ustedes lo dudan, ¿no? Ah, Pepito dice, oh, era bestia, dice. Ah, Aldair, muy bien, muy buena pregunta. Y mucha gente se hace esa misma pregunta. Por ejemplo, yo conversaba con personas que son un poco más cercanos a la religión y lo mismo me decían. Si ustedes afirman que todo es producto de la evolución, ¿por qué ahora no aparece una nueva especie? ¿Por qué ahora no aparece un nuevo, digamos, una nueva especie tanto de flora y fauna? Hijos, es que se supone que la evolución no es producto de un día para otro. La evolución se manifiesta en miles, hasta en millones de años. A ver, durante todo el tiempo que el hombre ha llegado a América, es bastante tiempo, en todo ese proceso prácticamente han ido evolucionando las diversas especies que tenemos, ¿ya? ¿Cuál será la próxima evolución de los humanos? Marco Antonio está preguntando, ala, no sé, pues ¿cuál será, no? Ajá, muy bien, Jefferson. Esa es la respuesta. Seguimos evolucionando, seguimos. ¿Por qué crees, hijo, que ahora ya te gustan varones? ¿No? Antes no era así. Pues, el instinto solamente buscaban, ¿no?, femeninas, por ejemplo. Ahora no. Ves un varón ahí atractivo, ya le estás mandando besitos, ya todo. ¿Eh? Ahí está. Muy bien, bebés. ¿Qué más vamos a decir? ¿Cuáles son los distintos niveles de la biodiversidad? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la biodiversidad, podemos encontrar biodiversidad en tres aspectos distintos. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Por ejemplo, en el aspecto ecosistema. Aquí vamos a encontrar biodiversidad, ¿eh? Diversidad de ecosistemas. En el aspecto especie. Y obvio, vamos a encontrar también una gran diversidad en el aspecto genético. ¿Ya? Entonces, la biodiversidad se va a expresar tanto en los genes a nivel especie y a nivel ecosistema. Profesor, si yo quiero un orden, ¿cómo sería el orden? Chicos, necesariamente el orden en todo caso tendría que ser así. Lo genético conlleva una gran diversidad de especies. Y las especies, una diversidad de especies conlleva la existencia de una gran diversidad ¿de qué? De ecosistemas. Hay muchos autores que nos dicen que ahora debemos incluir ya no solo estos tres niveles, ahora también debemos incluir un cuarto nivel llamado nivel cultural. ¿Por qué? Porque la diversidad también se muestra en las manifestaciones de vida ¿de quién? De las sociedades, obviamente del hombre. También sería un aspecto de la biodiversidad, ¿ya? Pero lo tradicional es dividirlo en cuanto en tres, pues. ¿A qué se refiere cuando dice nivel genético? Estamos diciendo que en cada uno de los individuos va a existir una evolución, va a seguir cambiando. Entonces pondremos acá, pues, es la gran, ¿qué cosa? La gran variedad, ¿ya? Es la gran variedad
en la información, obviamente, en la información. ¿Qué información, profesor? En la información genética. Genética de un, miren, ¿ah? Primero empezamos así, de un individuo, ¿ya? De un individuo de una determinada especie. Ajá. O sea, por más que seamos de la misma especie, no quiere decir que en todos esté ocurriendo el mismo cambio. No quiere decir que en todos esté ocurriendo la misma variabilidad. En cada uno de los individuos la variabilidad será, pues, obviamente distinto, ¿ya? Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Si yo vengo acá al salón y traigo a mi hermano acá al lado, ¿ya? Estamos los dos, ¿ah? Ya, por lo menos a nosotros nos han dicho que mi mamá y mi papá son los mismos de los dos, tanto de él y de mí, ¿no? No sé si será verdad, pero a veces hay que dudar, jóvenes. Porque, por ejemplo, entre mi hermano y yo soy el más guapo. Ya, así sería, ¿no? La señorita se ríe. O sea, con eso me ha dicho que no, nada que ver, profe, ya. Por ejemplo, si le ven a mi hermano, él es, no sé, pues, él es caputo. Yo soy medio, no, es al revés. Él es blanquiñosito y yo soy caputo, o sea, quemado, tostado. ¿Ya? ¿Qué más? Él tiene un cabello medio ondeado, mío es cabello más de ichu, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otra situación? Él es más alto, yo soy más chato, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Pero yo soy más guapo, les vuelvo a decir. La pregunta es, ¿por qué? Si se supone que mamá y papá nos hicieron a los dos. Ojo, o por lo menos eso es lo que sabemos, ¿no? ¿Qué tal el vecino ayudó, sí o no, Ñusta? Esa ñusta se vacila. Ya, a ver, ¿cuál sería? Color chao. ¿Cuál color chao? Ya, color alpaca, dice. Color humildad, dice. A ver, de los vecinos, faraón es más guapo, dice. Ya, ajá. Entonces, hijitos, eso es. Imagínense, ¿eh? Se supone que ambos somos hermanos, somos dentro de la misma especie, pero somos totalmente distintos, porque en él pudo predominar rasgos distintos. Por ejemplo, él no tiene ni una cana, en cambio yo tengo un montón de canas. Ah, no, ¿cuál es, Newstar, viejito? Te va a dar, ¿eh? Ya, a ver, ajá, eso es... vejez. Mira, ya me está agarrando de bullying acá, ¿eh? Pero, entonces, eso quiere decir que en mí ha predominado otro tipo de información genética y en él otras características, por ejemplo. Ya, otras características. Entonces, igualito va a ocurrir dentro de cada una de las especies. Entonces, esto va a permitir que haya jóvenes en una especie gran cantidad de ¿qué? De variabilidades. Ya, va a haber gran cantidad de variabilidad. Por ejemplo, si yo hablo de la papa. Atentos, ¿ah? La papa es una especie, ¿ya? Es una especie la papa, pero dentro de la papa yo voy a encontrar una gran cantidad de ¿qué? Variedades, por ejemplo, variedades, voy a encontrar cantidad de variedades, papa guairo, amarilla, canchán, perricholi, yungay, ¿no? Yuncho y huajachi, etcétera, un montón de papas, ¿ya? Eso es variedades, pero dentro de una misma especie. Yo puedo hablar, por ejemplo, variedad de quinoa, por ejemplo. Quinoa. Entonces tú dirás, ya, la quinoa, por ejemplo, puede ser también quinoa negra, quinoa blanca, quinoa roja, etcétera. Variedades. Tú puedes hablar ahorita, está de moda esta plantita llamada la pitahaya, por ejemplo. ¿Ya? La pitahaya, entonces, tiene varias variedades. ¿Cómo te das cuenta que hay variedad, jovencito, en una determinada especie? A ver, ¿cómo te darías cuenta tú que hay variedades? ¿Qué te indica para que tú puedas decir que en la papa hay variedades, en la quinoa hay variedades, en qué, no sé, en la pitahaya hay variedades? ¿Cómo te das cuenta? Claro, el papa oyuncho y huajache es lo más grave. Que, Ñusta, ¿esto es para mí? Sí, gracias. Bien, ve, Ñusta a mí me atiende así, ¿ah? ¿Eh? Aunque a los demás la tienen mejor. Ay, Ñusta, siempre. Y a ver. Ajá, muy bien. ¿A Edith no le gusta la quinoa? ¿Por qué? Muy bien, Manuel, efectivamente. Nos vamos a dar cuenta por el color, por la forma, por el sabor, hasta inclusive por el tamaño. ¿Ya? Ojo.
Los primeros indicativos para determinar que hay variedades dentro de una misma especie son color, forma, tamaño. Profe, tamaño está bien claro, pe. Por eso vas a encontrar variedades. Colorcito, por ejemplo, ¿no? Algunos son más blanquitos, otros son más negritos, otros son chocolatitos y así. Pero ¿de qué cosas estará imaginando? De acá la señorita enferma, ya, enferma. Está en, cuando yo digo colorcito, tamañito, etcétera, ya está imaginando otra cosa ya. Ajá, muy bien, muy bien. Bebitos, obvio. Ñusta, para la próxima sopladito ya me tienes que traer. Para la próxima, ya no va a haber próxima. Ya, listo. Ahora, la gran variedad de, ojo, de información genética hace que dentro de una especie exista diversidad, ¿no? De una misma plantita o de un mismo animal. Pero cuando tú hablas de especie, acá ya dirás, es la diversidad. ¿Ya? ¿Diversidad de qué, profesor? Es la diversidad, obviamente, de especies. Ahora vamos a decir especies tanto de flora y, obviamente, fauna, mi querido bebé. Por ejemplo, tú aquí vas a decir, ya no vas a mencionar, pues, especies de papa, no vas a mencionar así. Vas a decir, por ejemplo, especies... Allá, espérate, atento. ¿Qué pasaría si yo te pongo acá así? A ver, por ejemplo, pongo mamífero. ¿Qué pasa si te pongo de frente aves? ¿Ya? Por ejemplo, puedo poner mamíferos, puedo poner aves, ¿ya? Puedo poner inclusive, ya está bien, solamente esos dos. A ver, nivel Dios, niño bebito lindo precioso, dime. ¿Todos los mamíferos serán de la misma especie? ¿Todos los mamíferos serán de la misma especie? ¡No! Es por eso que cuando tú hablas de mamíferos vas a decir, hay un montón de especies de mamíferos. Y no sería válido que digas, hay variedades de mamíferos. Eso no. La palabra variedad se utiliza para una determinada especie, ¿ya? Entonces yo puedo decir, a ver, especies de mamíferos, sí. Por ejemplo, los humanos somos un tipo de mamíferos, ¿ya? Hasta ahora siguen mamando, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué más? Las ballenas son cetáceos, pero son mamíferos. Los canguros son marsupiales, sí, son mamíferos. O sea, a eso te refieres cuando dices especies de mamíferos. ¿Todas las aves serán de la misma especie? Chicos, si eso pasara, si todas las aves serían de la misma especie, imagínate, el picaflor se enamoraría del cóndor. Y producto de eso, yuju, imagínense, saldría pues un picacóndor, algo así sería, ¿no? Entonces, eso es imposible porque son especies distintas. Por lo tanto, va a haber especies de qué? Especies, por ejemplo, ¿ya? De aves. Vamos a poner así, pues, hay, por ejemplo, está el cóndor, está, por ejemplo, la perdiz, está la gallina, está el pollo, está el gallo, están las avestruces, están los, no sé, a ver, ¿qué otro animal? Hay un montón, pues las palomas, un montón, esas son especies. Y a ver, tanto que estamos hablando de aves, por ejemplo, ¿los pollos serán una especie o no? ¿Una determinada especie de ave? Sí. Ahora, dentro de esos pollos, ¿todos serán iguales o habrá variedades? Hay variedades, te das cuenta que tú tienes tu pollito que está como tú, así todo con harto, ¿qué? Harto color negro, ¿no? Ya, negritos, blanquitos, amarillitos, rosaditos, rojitos, con esos colores, te das cuenta que hay. Ajá, la señorita ha visto su cuello, por ejemplo, ya dices peladito, no tiene nada de pelo, ¿no? Ya no tiene pelo. Ah, pluma, perdón. Entonces, habla bien, señorita, por favor, ¿ya? Entonces, esa sería la característica, mi querido bebé. Ajá, a ver, por ejemplo, la típica expresión es, ¿no? A la mayoría de las chicas no les gusta comer el cuy, ¿ya? Dice, ¿y por qué no te gusta comer el cuy? Ah, es que yo he visto que una rata le estaba cruzando, Dios, al cuy, ¿no? Así todavía dice. Oigan, ¿ustedes creen que el, bueno, eso sí puede ocurrir, puede ser una rata mosca, ¿no? ¿Puede cruzar al cuy? Sí, de que le puede cruzar, ¿ya? De eso no hay duda, pero de que pueda haber una reproducción, eso sí es obviamente algo falaz, no va a existir.
Es como que tú te curas, mejor no digo ya, porque ustedes son medio enfermos y lo van a llevar a otro campo, ¿ya? ¿Le cortaron la cola? No, ratacuy. A mí sí, a la mayoría le gusta comer cuy, ¿ya? ¿A quién no le gusta comer? ¿A ti te gusta comer cuy? ¿Qué parte del cuy te gusta? ¿Su cuellito? ¿Ah? A la señorita le gusta todo de este joven, ¿ya? Todo lo que es cuello le gusta, ¿ves? Su cabecita también le gusta, ¿ves? ¿De cualquier cosa que comes te gusta la cabecita? Ah, ya, este señorito muy enfermo había sido, ¿ya? Muy bien. Ajá. Ahora sí, ¿y cómo sería el nivel ecosistema, profesor? Obviamente esto se está refiriendo a la gran, ¿qué cosa? A la gran diversidad, obvio, ¿de qué, profe? A la gran diversidad, ¿ya? De ecosistemas o de espacios para que pueda vivir una determinada especie, ¿ya? Ahí está, ecosistemas. Ahora, atentos mis queridos bebés. Cuando ustedes hablan de ecosistemas, han trabajado pues que puede haber ecosistemas naturales y también puede haber ecosistemas, ya en este caso artificiales. Inclusive han trabajado que puede haber ecosistemas acuáticos, ya terrestres, y también hay ecosistemas mixtos, por ejemplo, ya mixtos. Entonces, acá nos damos cuenta de la gran cantidad de especies que pueden habitar cada uno de los ecosistemas. Ah, bacán, listo, no hay problema. Profe, ¿cuál de los tres es la base para la gran diversidad biológica que existe en el mundo? La base para la gran biodiversidad existente en el mundo es el nivel genético. Si en el interior de cada individuo deja de existir esos cambios, prácticamente la evolución, la adaptación se detiene. Y ya no va a haber varias especies, ya no va a haber necesidad de que existan hartos ecosistemas. ¿Por qué? Porque solamente habrá pues una cantidad de especies, ¿ya? Muy bien, mis queridos bebés, vamos a poner aquí amenazas, ¿ya? Amenazas de la biodiversidad. ¿Qué amenazas recibe la biodiversidad, mi querido bebé? ¿Qué amenazas? A ver, hablen, ¿qué amenazas? Por ejemplo, una de las grandes amenazas que atraviesa la biodiversidad ahora es el famosísimo cambio climático. Esto está amenazando, pues, obviamente, sus ecosistemas, está amenazando el hábitat de una determinada especie, por lo cual estos están a punto de, ¿qué? De extinguirse. Están en una situación de vulnerabilidad, ¿ya? ¿Qué más? También este proceso llamado calentamiento. Mira, bebé, calentamiento global, obvio. Este es un proceso fuerte, el calentamiento global. Otra amenaza que recibe la biodiversidad sería también, jóvenes, la pérdida. ¿La pérdida de qué? La pérdida de hábitats. Y lamentablemente esto en el Perú principalmente ocurre en la Amazonía, ¿no? Donde los agricultores prácticamente están invadiendo áreas naturales para poder realizar la producción, sin darse cuenta que muchas de estas tierras no son altamente productivas y dentro de 2 o 3 años terminan abandonando nuevamente. Las áreas pobladas también contribuyen a la pérdida de ¿qué? De hábitats, claro, jóvenes, a la pérdida de hábitat, ¿ya? Otro, la introducción, la incorporación de ¿qué? La introducción de especies. De especies, obviamente, foráneas, de especies exóticas se le dice a eso. Por ejemplo, ahorita está de moda en las grandes alturas de nuestro territorio, reforestar las punas con, ay, ¿cómo se llama esta planta? Ah, me he olvidado. Ñusta, ¿cómo se llama esa planta que hacen el árbol de Navidad? Pino. Ah, el pino, ahí está. Ñusta se acuerda, ¿ves? Ñusta está atenta a las clases, ahí está, muy bien. El pino, por ejemplo, es una de las plantas que están incorporando a las punas de nuestro país, ¿no? ¿Y es propio de nuestro territorio? No. Es una planta traída, es una planta exótica, es una planta foránea. Eso obviamente va a generar un microclima distinto, obvio, eso se sabe. Pero sin embargo también va a extinguir a especies nativas que podrían existir ahí. Hace poco, el 22 de marzo, hemos celebrado el Día Mundial del Agua.
Y los científicos han demostrado que hay una planta nativa, autóctona, propia del Perú, llamada el genual o quinual, lo llamamos. Es una de las plantas que dice podría combatir, ojo, y está demostrado, y estas muestras lo han llevado a Costa Rica, por ejemplo. ¿Para qué, profesor? Para poder probar si efectivamente puede funcionar o no. Y Costa Rica está consumiendo, jóvenes, en estos últimos años, bastante de nuestra cultura. Recordarán el año pasado, por ejemplo, llevaron a un grupo de mujeres ayacuchanas para poder que ellas asesoren, por ejemplo, a muchos de sus compoblanos en Costa Rica en el campo de la cosecha de agua, ¿no? Entonces, hemos visto en la noticia, inclusive en el Perú los han reconocido estas señoras, ¿no? Que han ido a asesorar a esa gente en Costa Rica. La pregunta es, ¿por qué? Porque muchos de nuestros saberes tradicionales revaloran justamente uno de esos recursos. Este genual, si nosotros empezamos a plantar y a sembrar, efectivamente generaría, pues, el atrapar el agua. Su propiedad principal es retener y atrapar agua, ¿no? Entonces, podría ser una solución inclusive. A ver, introducción de especies exóticas. ¿Qué más, profesor? La comercialización. Este es el problema, jóvenes. Comercialización, obviamente, de especies. ¿Ya? De especies, sea de flora o de fauna, ahí está. Pero todo esto es por culpa a veces, ¿no? De las mujeres, pero a veces las mujeres son muy exigentes. Ñusta, ¿tu enamorado qué le has pedido por Día del Amor? Mínimo una flor, ¿sí o no? Ya, ¿qué flor has pedido? De tulipanes ha pedido ella, imagínense, los tulipanes cuestan caro. Ah, no, ni siquiera tulipanes, dice, ha pedido orquídeas. Imagínense, han traído desde la selva orquídeas para regalarle a Ñusta. ¿Eh? ¿Pueden creer? Por culpa de ellas tenemos que exterminar los recursos, la biodiversidad. Y a Ñusta, por favor, yo siendo su enamorado le traía Ancuquichca Ñusta, Franco. ¿Ya? ¿Conoce Ancuquichca Ñusta? ¿No conoces? Ya. Mejor Ñusta. Así no estaría triste a Ñusta. Ancuquichca es un cactus pequeño que tiene espinas que cuando ingresan a tu cuerpo, obviamente, generan un dolor muy fuerte, ¿no? A ver, por acá. Yo le doy eucalipto, ahí está, muy bien. Por ejemplo, el eucalipto que menciona su compañero tampoco es una planta propia del Perú, habíamos mencionado, ¿no? Ortiga, ahí está, ortiga. ¿Qué te parece de Ñusta, ortiga? Ajá, ahí está, dice, yo mejor ya no lo completo, ¿eh? Ajá, retama nomás. A ver, claro, la retama sería lo máximo. ¿Cuál? ¿Ancuquichca? Han buscado en Google y hay nada y se han tecleado. Bien, jóvenes. Esas amenazas van a conllevar ¿a qué, profesor? Van a conllevar prácticamente a la extinción de especies. A la extinción de especies. Y ustedes saben que las especies pueden extinguirse de tres maneras, ¿ya? Jóvenes, con esto lo que buscamos también es sensibilizar a la población, pues. El hecho de que exista tres formas de extinción busca que la población tome conciencia. Por ejemplo, cada una de ellas representa ya una alerta. Ya representa prácticamente un punto en el que el hombre tiene que tomar alguna decisión. Por ejemplo, la primera forma de extinción que ustedes conocen se llama extinción local. La segunda forma se va a llamar extinción, ya vamos a poner acá, ecológica. Y la tercera forma de extinción se va a llamar una extinción biológica. ¿Ya? Todo es en orden, ¿ya? Lo primero que va a ocurrir siempre va a ser una extinción de tipo local. Luego, si no le hacemos caso y no tomamos algunas medidas, pasará a ser una extinción ecológica. Y si en esta extinción ecológica tampoco le hacemos caso, terminará convirtiéndose en una extinción biológica, que eso sí, ya es irreparable, ya es irremediable. Entonces, profesor, ¿debemos actuar cuando está en una extinción local? Sí, ahí nada más todavía tenemos que actuar, solo ahí. Ya en los casos extremos tendríamos que actuar en una extinción de tipo ecológica, porque la biológica ya no tiene remedio, ya no tiene solución, ya no hay opciones para poder hacer nada, hijitos. ¿Cómo es una extinción local? La extinción local se refiere a que, ¿cuándo qué?
Cuando una especie, ¿qué hace? Cuando una especie desaparece de un lugar, desaparece obviamente de un lugar determinado. Solamente de un lugar, ¿ah? Pero, vamos a poner acá, pero sigue, ¿qué cosa, profe? Sigue existiendo, ¿en dónde? En otros lugares. Entonces, cuando, por ejemplo, en nuestra zona desaparece una especie, ya tenemos que preocuparnos y decir, ah, no, hay que hacer algo para que en los otros lugares donde sigue existiendo tampoco desaparezcan. Eso debe ser nuestra tarea. ¿Y cuál es la extinción ecológica? Si no logramos hacer nada aquí, tendríamos que llegar al nivel ecológico. Esto nos dice que es cuando el número de una especie, ojo, sobre todo ya está hablando de cantidad, de toda la especie, cuando el número de una especie disminuye fuertemente, disminuye en todos los lugares, en todas partes. Por ejemplo, en este caso tenemos un montón, la mayoría está en esta extinción de tipo ecológico, la mayoría. Cuando hablamos en el Perú del gallito de las rocas, cuando hablamos en el Perú de los osos de anteojos, cuando hablamos de la flor de la cantuta, estas se encuentran en un nivel de extinción ecológico, aquí se encuentran. En el mundo, profe, los osos polares se encuentran en un nivel de extinción ecológica porque han disminuido fuertemente el número de estos animales. En los osos panda, por ejemplo, están en un nivel de extinción ecológico, aunque por lo menos el gobierno chino ha invertido tanto para poder recuperar, pues, ¿qué cosa? El número de qué, de los osos polares. Por ejemplo, la extinción biológica ya es, como les decía en algún momento, irremediable. ¿Cómo es una extinción biológica, profesor? Cuando el último qué? El último ejemplar de qué? Ejemplar de una especie, cuando quedaba el último ya, cuando queda el último, simplemente muere. Obviamente, ahí ya no va a haber forma de recuperar a esa determinada especie. Alguien decía hace rato, profesor, ¿por qué tanto rollo para evitar la extinción de las especies? Porque si al final hace rato tú has dicho que en la Tierra siempre ha habido un proceso de extinción y la aparición de nuevas especies. O sea, ¿por qué tanto rollo? ¿Por qué nos hacemos tanto problema si ya sabemos que en sí se van a extinguir los animales y las plantas también? Y en su reemplazo aparecerán otras que se van a adaptar a estos nuevos tiempos. Ajá, efectivamente, eso es verdad. La extinción de las especies es irremediable. ¿Ya? Pero, hijos, tengan en cuenta algo. La acción del hombre ha acelerado ese proceso de extinción. De eso es lo que nos preocupamos. No tanto de que ese animal viva para siempre, no. Nos preocupamos de que nuestras acciones han conllevado a acelerar rápidamente, ¿no?, la extinción de muchas especies, por ejemplo. ¿Ya? Eso es la preocupación. Profe, y si tanto estamos preocupados, ¿qué diablos hacemos? Siempre pensamos en la conservación de las especies. Y a cada país asume ciertas políticas para conservar, pues obviamente, su especie, ¿no? Las especies que hay. Por ejemplo, en el Perú, el Ministerio del Ambiente es el encargado, es la entidad encargada de preservar los recursos, por ejemplo. ¿Ya? Y están adscritos muchas otras entidades. Pero la pregunta es, ¿nuestro Ministerio del Ambiente lo tenemos recién? Desde el año 2008, recién tenemos Ministerio del Ambiente. Y lo peor, ni siquiera ha surgido como una necesidad del Estado la creación del Ministerio del Ambiente. Ha surgido como una necesidad de cumplir un requisito para que el Perú firme el famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, inclusive ha sido exigido por la otra parte para que nosotros trabajemos de esa manera, ¿no? Entonces, imagínense cuánto tiempo hemos tenido en el olvido, pues, estas cosas, ¿ya? Ahora tienen que votar bien, pues ustedes ya votan, la mayoría votan, ¿ah? Ya tienen DNI. Cuidado que estén votando ahí. Ayer han visto el debate, ¿no? De tanto escuchar, tantas veces me he aprendido hasta sus propuestas de Acuña, porque en todo el debate ha repetido tantas veces lo mismo, ¿ya? Entonces, imagínense, jóvenes, ¿ya?, a qué nivel estamos en todos los aspectos, ¿ya? A ver, niveles de conservación. Hay dos niveles de conservación, mis queridos bebés. Dos lo vamos a trabajar.
Primer nivel de conservación va a ser nivel in situ. In situ, ¿ya? In situ. Y el otro nivel, mi querido bebito, va a ser ex situ. Ay, qué feo suenan esas palabras, profesor, ¿ya? In situ y ex situ. A ver, ¿qué quiere decir in situ? Vamos a decir en el mismo lugar, ¿ya? Ex situ, obviamente, dice fuera del lugar. Así vamos a poner para que te des cuenta, fuera del lugar. A ver, ¿pero de qué lugar está hablando, profesor, en ambos casos? Dice, la conservación in situ es conservar, preservar la flora y fauna en el mismo lugar donde se encuentra, o sea, en su hábitat. En cambio, la conservación ex situ es la conservación de la flora y fauna trasladándolo a otras, a otro tipo de, ¿qué? De hábitats especialmente acondicionados para ellos, ¿ya? O sea, artificial. Entonces, yo puedo decir, en una conservación in situ, prácticamente en el mundo existirán pues las famosas áreas naturales protegidas. En el Perú igual, ¿eh? Las áreas naturales protegidas son lugares de conservación y preservación de la flora y fauna, pero de manera in situ, o sea, en su mismo hábitat. Por ejemplo, en el Perú, en Ayacucho nada más, a ver, pensemos. En Ayacucho está pues prácticamente en peligro, ¿qué cosa? La vicuña, ¿no? Entonces, una forma de preservar a esta especie ha sido creando un área natural protegida llamada Reserva Nacional de Pampas Galeras, por ejemplo. Y hoy en día da mucho beneficio económico a las poblaciones aledañas, ¿no? Se saca la fibra y se exporta en grandes cantidades, pues ahí está el valor de este animal, por ejemplo. Ahora, ¿y una conservación ex situ cómo sería, profesor? La conservación va a ser fuera. Puede ser, por ejemplo, en criaderos. Puede ser, por ejemplo, en bancos de semilla. Recuerda, a nivel del mundo hay hartos bancos de semilla. Dice, eso va a ser el negocio del futuro, ¿no? Países como Alemania, los Países Bajos, Estados Unidos, tienen sus bancos de semilla, obviamente, para... Ahí están almacenando todos los granos, obviamente. Y en el futuro, eso va a ser el negocio, nos van a vender, porque nuestros suelos cada vez están haciendo infértiles. Y lo peor, cada vez las áreas de cultivo están reduciéndose, ¿no? Entonces, estos ya no van a ser producidos ni siquiera en el suelo, sino nuevas técnicas. Recuerden cómo Israel ha revolucionado la agricultura, pese a que se encuentre en medio del desierto, ¿no? Es uno de los países que prácticamente tiene una ingeniería en cuanto a la agricultura muy avanzada. Criaderos, bancos de semilla. ¿Qué más, profesor? También podemos decir los acuarios, ¿ya? Entre otros. Eso sería una conservación de tipo éxito, ¿ya? Ahora, ya que estamos hablando de la biodiversidad, tú sabes, mi querido bebé, que nuestro paisito, el Perú, mi querido niño, el Perú, ¿ya? Es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Es considerado, no te olvides, el Perú es considerado, ¿qué cosa, profe? Es considerado un país mega, mega diverso. Profesor, qué chévere, qué bonito. Sí, pues, es muy bonito, suena bonito. Pero nosotros somos los primeros en no valorar lo que tiene el Perú. En los libros vamos a encontrar que el Perú tiene una gran cantidad de flora, fauna, autóctona, originaria. Pero ni importancia lo damos. Vamos a esa zona, lo cortamos esos árboles y plantamos otros en su reemplazo, ¿ve? Entonces, pero el hecho de que sea megadiverso también lo convierte al Perú en un país vulnerable. ¿Vulnerable a qué, profesor? Es un país vulnerable a los efectos o a las consecuencias de qué cosa? A los efectos del cambio climático. No te olvides. El Perú, según los reportes de la ONU, ¿ya? Es el tercer país más afectado por las consecuencias que está originando, ¿quién? El cambio climático. Y muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Es que tenemos mucha diversidad. Y la diversidad principalmente se debe, ¿a qué creen que se deba la diversidad en el Perú? A ver, causas de la diversidad del Perú. ¿Por qué el Perú es un país megadiverso, mis queridos niños? Tenemos un montón de causas, ¿ah? Ya, a ver, primera causa y quizá la más importante, y eso ya en los exámenes ustedes lo han visto, ¿no?
La causa principal para que exista la biodiversidad en el Perú es la presencia de la gran estructura llamada Cordillera de los Andes. Imagínense, la Cordillera de los Andes es la cordillera más larga de la Tierra, atraviesa 7 países desde Venezuela hasta Argentina en el extremo sur, ¿ya? Y en el Perú, ustedes recordarán algo, ¿no? Cuando nosotros dijimos, a ver, profesor, más o menos, guay, ya no importa, bien. Dijimos que la Tierra tiene prácticamente 3 zonas climáticas, por la presencia de esas líneas imaginarias. 3 zonas climáticas, a ver, nivel dioses. ¿Cómo se llama esta primera zona que está cerca del ecuador terrestre? Todo lo que va a pintar con rojo, ¿cómo se llama? A ver, vamos. ¿Qué zona climática es esta de ahí? Y obvio, la que está con verde, ¿qué zona climática es? La Tierra tiene 3 zonas climáticas, no te olvides. Y los extremos que están con color azul, ¿qué zonas climáticas son? Ahí está, ¿ya? A ver, bebés, vamos, bebitos, bebones. Ajá, con rojito zona tropical, muy bien, zona tropical, perfecto. Ajá, entonces, escuchen algo. La presencia de la cordillera de los Andes va a modificar nuestra ubicación. Nosotros estamos en la zona tropical, deberíamos tener un solo clima. Pero sin embargo, por la presencia de diversos pisos altitudinales, tenemos 28 climas. ¿Ya? Ojo, 28 climas, somos ricos en diversidad climática. ¿Qué más? Se supone que en esta zona hace demasiado calor. Pero en el Perú ocurre algo importantísimo gracias a la cordillera de los Andes. Es un sistema montañoso único en la Tierra, tan alto, ubicado en una zona tropical. Por eso nosotros tenemos un récord a nivel mundial. El Nevado Huascarán es el nevado más alto del mundo, pero ubicado en una zona tropical. En toda esta zona, tanto del hemisferio norte y del hemisferio sur, no hay ningún nevado, y mucho menos que tenga esas dimensiones como el Nevado Huascarán. Profe, ¿y el Everest? El Everest está aquí, está en una zona templada. Es propio de esas zonas. Por ejemplo, en América del Sur, el Aconcagua también está en la zona templada. Pero en la zona tropical, el Perú es uno de los pocos países que tienen, estando en una zona calurosa, cálida, tiene presencia de cordilleras con nevados, ¿ya? Entonces, eso hace de que el Perú sea un país megadiverso, ¿ya? Cordillera de los Andes. ¿Qué más? Obviamente, su ubicación, ¿en dónde? En la zona, ¿en qué zona? En la zona tropical de la Tierra. Otra causa, la corriente. ¿Qué corriente, profesor? La corriente, mi querido bebé, la corriente de Humboldt. A eso también debemos sumarlo nosotros, la corriente, pero ¿qué corriente, profesor? ¿Falta uno? Sí, la corriente del Niño, por ejemplo. Estas son las causas que hacen posible que nuestro país sea uno de los países megadiversos del mundo. Profesor, ¿y cuál de ellos sería el más importante? No te olvides, bebé, la cordillera de los Andes. Obvio, no. Claro, el Everest es el más alto del mundo. En cambio, la montaña más alta del sistema solar, muy bien, Denis, es el Monte Olimpo, se encuentra en el planeta Marte, es la montaña más alta del sistema solar. Ajá. Muy bien, perfecto, mis queridos bebitos, niños lindos, preciosos. Ahora, ¿qué datitos tienes que manejar tú? ¿Qué datitos? Recuerda, mi querido niño, que el Perú se caracteriza por tener 28 climas de 32 que existen en el mundo, ¿ya? El Perú se caracteriza porque tiene 84 zonas ¿de qué? Zonas de vida. ¿De qué vida, profesor? De vida natural. ¿De cuánto? De 104 que existen en el mundo. El Perú se caracteriza por ser el primer país en el mundo en peces. ¡Hala! Somos el primero en peces. Ya hartos peces tenemos. Somos el primero en el mundo en ¿qué? Aparte de peces, en aves. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Ocupamos el tercer lugar en mamíferos
mamíferos y anfibios. Ahí está, ¿no? Serían algunas de las características más importantes de nuestra biodiversidad peruana. Profe, ¿y cuál es el país que tiene mayor variedad de maíz en el mundo? Perú. Mayor variedad de papa en el mundo, Perú, obviamente, pues 4.000 variedades. Por eso, en el ciclo anterior, mis cicleros recordarán, les decía, ¿no? Dice que si nosotros comemos una variedad distinta cada día, tardaríamos cerca de 10 años en comer todas las variedades que hay en el Perú. Pero es difícil conseguir todas las variedades, pues generalmente lo tienen a muestra, ¿no? Porque no son tan comerciales también, ¿ya? Listo, pasamos acá rápidamente, mis queridos bebés, al siguiente tema, ¿ya? Al siguiente tema. Guay, ¿quiénes ya me habrán llamado? Pues ahora. Ya no importa, llamaré de un rato. Ajá, ya, a ver. Mis queridos bebitos, tenemos acá las áreas naturales protegidas. Esta es una forma de proteger y preservar justamente la biodiversidad o la gran riqueza que tiene nuestro país, ¿ya? ¿Qué cosa es un área natural protegida? Diremos, son espacios, atentos, son espacios que pueden ser marinos, ¿ya? Espacios marinos y o, porque también puede ser mixto, continentales, ya son espacios marinos y o terrestres, si quieren lo pongo, pues. Terrestres. Son espacios marinos y o terrestres. ¿Qué más? Tienen que estar reconocidos. ¿Reconocidos por quién? Obvio, por el Estado peruano. ¿Para qué? Para proteger, obviamente, ¿qué cosa? Para proteger los, o vamos a poner así ya, para proteger la diversidad. ¿Qué diversidad, profesorcito lindo, churro, guapo, debemos proteger? Obvio, la diversidad biológica. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuál es entonces, profesor, mi palabra clave cuando yo trabajo áreas naturales protegidas? Tu palabra clave es proteger, mi querido bebé, la biodiversidad biológica. O sea, profe, ¿las áreas naturales protegidas solo deben preservar flora y fauna? No, no solo flora y fauna. También van a proteger lo siguiente. Obvio, cuando surgieron las áreas naturales protegidas, solo encargaban de preservar flora y fauna, nada más. Pero con el tiempo, también surgen nuevas necesidades. El hombre se da cuenta que, aparte de preservar flora y fauna, también es importante crear espacios para preservar, por ejemplo, paisajes. Para preservar, por ejemplo, lugares que nos van a servir y nos van a brindar mucha información en una investigación científica. También es necesario preservar lugares que nos van a, ¿no? Para proteger gran diversidad cultural, por ejemplo. Entonces, ahora ya no solo se protege flora y fauna, recuérdenlo, ¿eh? También se van a proteger otras situaciones, ¿ya? Entonces, pongo acá, reconocido por el Estado para proteger la diversidad biológica y algunos aspectos de interés. Mira, bebé, interés cultural, ¿eh? Cultural, científico y obviamente paisajístico. Ahí está. O sea, vamos a proteger, ¿qué cosa? Aspectos de interés cultural, científico y paisajístico, ¿ya? Muy bien, mis queridos niños lindos, preciosos. Pongo acá dos. ¿Qué características tienen las áreas naturales protegidas? Tú eres nivel Dios, ¿ya? ¿Qué características vamos a encontrar en las áreas naturales protegidas, mi querido bebé? Vamos a decir, por ejemplo, que todas las áreas naturales deben ser reconocidas por el Estado. Reconocidas por el Estado. A ver, aquí es claro, hijos. Hay áreas naturales que son, por ejemplo, administradas por empresas privadas o por personas privadas, ¿ya? Así. Profe, y para que yo, por ejemplo, en mi chacra, yo soy de la selva,
¿Y puedo, no sé, crear un área natural protegida? Sí, puedes crear, pero eso sería pues una categoría de áreas de conservación privada. Puedes hacerlo, pero para que sea tal, tiene que ser reconocido por el Estado, así sea privado, porque el Estado te va a orientar, te va a dar la normatividad de cómo desarrollar esos espacios. Ajá, así sea privado, tiene que ser reconocido por el Estado. De lo contrario, no tiene esa categoría, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Aparte de que tenga que estar reconocido por el Estado. Estas áreas naturales protegidas están manejadas, obviamente manejadas, ¿bajo qué? Bajo planes. Obvio, bajo planes. Ya, eso sería la característica principal. Profesor, otro. Vamos a decir que las áreas naturales protegidas tienen, ya, extensión y límites totalmente definidos. Ya están definidos, obvio. Ya están definidos, ¿ya? ¿Qué más, mis queridos niños lindos, churros, guapos? Ya, no importa, les voy a mentir. A ver. A ver, ¿de qué están discutiendo? ¿Están discutiendo de llegar a Marte? Por gusto ya, hijos. Ustedes ni siquiera van a llegar a la Luna. En nuestro tiempo todavía va a ser difícil eso. Ajá, sí, muy bien, Denis. Efectivamente, el reconocimiento es por parte del Estado, pero es un reconocimiento a través de una resolución viceministerial que lo hace pues el Ministerio del Ambiente, efectivamente. Ajá, efectivamente, muy bien, el Ministerio del Ambiente. Ajá, muy bien. Y mamá Antonia, que hay que jangar con una pelea chicanco, a ver. Ey, 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 por acá dice comen quión, ¿ah? Fumando vamos a llegar, dice, enfermos. Ya, a ver, ¿qué más? Tienes que acordarte, mi querido bebé, de lo siguiente. Cuando te hablan de las áreas naturales protegidas, vas a decir, el primer ANP creado en el Perú, vamos a ponerlo así, ¿eh? Primer ANP creado en el Perú, se llama el Parque Nacional de Cutervo, en el departamento de Cajamarca. Es el primer ANP creado en el Perú. Recién en 1961 empiezan a crearse en el Perú, ¿eh? Profe, ¿y en el mundo a raíz de qué empiezan a crearse las áreas naturales protegidas? Esto en realidad es resultado de una constante lucha, ¿no? ¿De qué? De muchas organizaciones proambientales. En distintos países en el mundo empezaron a salir, a protestar, a reclamar para que puedan proteger y preservar los recursos naturales, sobre todo flora y fauna, debido a que esta carrera de la revolución industrial estaba llevando pues consigo la destrucción de diferentes hábitats y ecosistemas que habían en el mundo. Entonces, en Estados Unidos se crea el primer ANP, ¿no? Denominado el Parque Nacional de Yellowstone, ¿no? Ese es el primer ANP creado en el mundo, ¿ya? A ver, ¿qué más? En el Perú, aparte del Cutervo, ¿qué más debo recordarme? El ANP más extenso. El ANP más biodiverso. Biodiverso. El ANP más alto. A ver, cuando me pregunten por el área natural protegida más extensa del Perú, se llama el Parque Nacional de qué? Del Mano. O perdón, el más extenso es el Parque Nacional del Alto Purus. Ajá. Mientras que el área natural protegida más biodiverso es el Parque Nacional del Mano. Ahora sí. Profesor, y el ANP más alto es el Parque Nacional del Huascarán, por ejemplo, ¿ya? Es el más alto del territorio peruano. Ah, ya, bacán.
Profesor, y el más turístico, el más visitado, es el Parque Nacional, es el Santuario Histórico de Machu Picchu, el más turístico, aunque ahorita está paralizado por la pandemia, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo es la administración de las áreas naturales protegidas, mis queridos niños lindos, preciosos, guapos? ¿Ya? En el Perú, les decía que en el año 2008 se crea recién, por primera vez fue creado, ¿quién? Fue creado el gran Ministerio del Ambiente, el MINAM, fue creado, ¿no? Y en algún examen preguntaron inclusive, ¿quién fue el primer ministro del ambiente del Perú? El primer ministro del ambiente del Perú es un personaje muy reconocido. Es un personaje que nos ha dejado un legado importantísimo, un trabajo importante para el Perú. A ver, ¿quién fue ese primer ministro del ambiente? Estos son totales, enfoca todo mi amor, dice. Profe Cáceres, te han dicho mi amor, ¿eh? Tiene que enfocar todo, dice. Ay, 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 eso es la muerte. Estos están peleando de llevar papa a Marte, están hablando de Acuña, ¿qué están hablando de Zagras? Ajá, Pulgar Vidal, a ver, vamos. Está una pregunta. Ya, Mark, por acá Mark. Ya, Mark, por acá ya lo han hecho, a ver, en FB. Anel, ajá. Stephanie Chandira, muy bien, se van a llevar su premio, ¿eh? Ya su premio, como este, pues, premio último para despedirnos, ¿no? Su chupetín inacabable sabor a leche con centro líquido. Ya, participen. Ajá, muy bien, efectivamente, muchachos. El primer ministro del ambiente que ha tenido el Perú, efectivamente, es uno de los grandes personajes, ¿no? Que ha contribuido con un trabajo excepcional para el Perú, es el gran Antonio Brackegg, ajá, Antonio Brackegg, ya ahí está, así nada más lo vamos a poner. Él es el autor de las 11 ecorregiones, recordarán ustedes, y también fue considerado el primer ministro del ambiente. Ah, qué chévere, profe, ¿y el MINAM qué tiene? El MINAM tiene muchas instituciones bajo su jurisdicción. Ya les decía muchas, ¿eh? Vamos a poner así, por ejemplo tiene al IGP, al Instituto Geofísico del Perú, por ejemplo tiene al, ¿a quién más? A ver, podemos poner acá al SENAMI. ¿Qué significa el SENAMI, profesor? Significa Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Tiene a la OEFA, organización de, también es, habla de la fiscalización ambiental, pues, ¿no? Y así. Vamos a poner etcétera. Tiene ocho entidades adscritas al Ministerio del Ambiente. Y una de esas entidades adscritas al Ministerio del Ambiente se denomina, mi querido bebé, CERNAM. ¿Y qué es el CERNAM? El CERNAM significa Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El CERNAM es el encargado de proteger, de velar por el cuidado de las áreas naturales protegidas. Y, obvio, es muy distinto hablar del SINAMPE. Es muy distinto hablar del SINAMPE. El SINAMPE se caracteriza o se denomina Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Por quién? Por el Estado. Ya, esa es la característica, ¿correcto? ¿Qué tal, maestro? Ya, esa es la característica. Entonces, profe, cuando me digan quién se encarga de la, digamos, de proteger las áreas naturales protegidas, obvio, vas a decir el CERNAM. Eso es, ¿ya? A ver, bebito, rápidamente ponemos acá categorías. Pero quiero que tú entiendas algo, mi querido bebé, antes que te explique cualquier cosa. Aquí vamos a poner un ojo, ¿ya? Un ojo. A ver, como tú eres un alumno nivel Dios, nivel ciclero, ya te vas a acordar, ¿ve? Aquí está, a ver, bebitas y bebitos. Mire, en el Perú, uy, a ver, en el Perú se han establecido hasta ahora
75 áreas naturales protegidas. Vean, 75. En el Perú se ha establecido 25 áreas de conservación regional. Se ha establecido 100, hasta ahorita ya son 148 áreas de conservación privada. ¡Ah, profe, todo eso va a memorizarme! ¡No! ¿Cómo que te vas a memorizar? Pues si a las justas estás aprendiendo 8 regiones, ¿ya? A ver, mira, cuando dices que hay 75 áreas naturales protegidas, quiere decir que estas es de administración, escucha, bebito, administración. ¿Qué administración? Administración, ya, vamos a poner así, nacional. Administración nacional. En cambio, las 25 áreas de conservación regional, como su nombre mismo dice, son de administración, ya no del Estado, ya directamente, sino es de una administración eminentemente, vas a poner administración regional, ya, de los gobiernos regionales. Y obviamente los 148 es de administración, ya, obvio, privada. ¿Cuál es lo que nos pide en el prospecto de admisión de cualquier universidad? Nos pide, mi querido bebé, estos 75 de administración nacional. Estos 75. Ah, ¿esos 75 nos pide? Sí. Y estos 75 están bajo la administración del CERNAM, pero directamente están bajo el SINAMPE. ¿Qué quiere decir el SINAMPE? Quiere decir Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ah, en el SINAMPE entonces solamente le pertenecen las 75 áreas naturales protegidas. En cambio, el que se encarga de prácticamente, ¿no?, de proteger, preservar, regular, normar, etc., es el CERNAM. El CERNAM se va a hacer cargo de administrar tanto las 75, tanto los 25 y los 148 áreas de conservación, tanto de administración nacional, regional y privados. Todo eso va a ser, ¿ya? Ah, ya, bacán. Entonces, rapidísimo, vamos a poner categorías, mejor lo pongo así para que entiendas, ¿ya? Del SINAMPE. Solamente del SINAMPE, o sea, del Sistema de Área Natural Protegida, solo por el Estado. A ver, entonces, ¿cuántas categorías hay? Vamos a poner acá. Las 75 ANPs, ¿ya? Se agrupan en ¿cuánto, profe? Se agrupan en 10 categorías. Claro, bebé, en 10 categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Acuérdate, mi niño. Primero, Parque Nacional. Parque Nacional. Santuario Nacional. ¿Ya? Santuario Nacional. ¿Qué más? Santuario Histórico. Ajá, Santuario Histórico. Profe, todo con verde, no veo verde. Dice, a propósito, estoy escribiendo con verde, ¿ya? Con la finalidad de demostrar que ahí hay algo importante que tienes que recordar, pues. Y luego todo con negro, PBB. A ver, luego tendrás el o la reserva, mira, Reserva Nacional. Tú tienes también la reserva, ¿qué reserva, profesor? Reserva Comunal. Tienes la Reserva Paisajística. Paisajista, así si quieres lo dejas. Tienes el refugio, refugio de vida silvestre, no es donde vas a tomar, ¿eh? De vida silvestre. Y tienes, obvio, los cotos de caza, donde está permitido la caza deportiva, ¿ya? También tienes los bosques de protección. Bosques de protección. Eso también tú tienes, hijito. Y finalmente, con otro color, voy a poner con, ¿qué color? Con moradito, ¿ya? Tienes las zonas, obviamente, reservadas. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Facilito. Las primeras 9 categorías, las que están, por ejemplo, con color verde y las que están con color negro, son denominadas áreas definidas, porque ya se sabe qué cosa es lo que va a proteger. Esas son las áreas definidas. En cambio, el ultimito, las zonas reservadas, van a ser denominadas como áreas de transición,
porque van a permanecer en esta categoría solamente por un determinado tiempo, hasta determinar qué cosa va a proteger, y después recién lo ponen a cualquiera de estas categorías anteriores, ¿ya? Listo. Profesor, una pregunta, ¿y en el prospecto de admisión qué cosa pide? Te pide Parque Nacional, Santuario Histórico y Reserva Nacional. Esos cuatro te pide. Ya, finalizamos con esto aquí, en este lado, la clasificación de las áreas naturales protegidas. Se clasifican en áreas de uso indirecto. Se clasifican en áreas, ¿ya? ¿De uso? ¿De qué uso? De uso directo. Y se clasifican en áreas, obviamente, de estudio. Ahí está, tres formas de clasificar las áreas naturales protegidas. ¿Cuándo voy a decir áreas de uso indirecto? También se llaman áreas de uso intangibles. Intangible. ¿Por qué se le llama intangible? Pero no entiendo. Intangible quiere decir que va a haber un uso de los recursos, pero no para aprovecharlo directamente, ¿ya? Vamos a poner acá. ¿Qué cosa se prohíbe, profe, en un área de uso indirecto? No se permite aquí, no se permite, ¿ya? La extracción. ¿La extracción de qué, profe? La extracción, obvio, de los recursos naturales. Pero sí, mi querido bebé, en este lugar se aprovecha para el turismo, se aprovecha para la recreación, ¿ya? Recreación, para la investigación, para eso sí se puede aprovechar, investigación, ¿ya? Ahí está. Profe, si encuentro ahora, no puedes. Bueno, eso dice la ley, ¿no? Aunque en el Perú hasta la ley lo rompen, pues, ¿ya? A ver, quiero que entiendan acá, ¿quiénes estarían en las áreas de uso, profe, indirecto? Estarían los parques nacionales, estarían los santuarios nacionales y estarían los santuarios históricos, ¿ya? Los santuarios históricos. Profe, en las áreas de uso directo, ¿qué es lo que ocurre? Como su nombre mismo dice, aquí sí, bebé, se permite, aquí sí se permite, ¿qué cosa? El aprovechamiento, ¿ya? ¿El aprovechamiento de qué? De los recursos naturales. Pero todo esto, ¿bajo qué? Bajo planes de manejo, ¿ya? Bajo planes, obviamente, de manejo. Ahí está. ¿Y quiénes se benefician, profesor? Se benefician principalmente las comunidades locales o aledañas. ¿Quiénes estarían acá? Estarían las reservas nacionales, las reservas comunales, las reservas paisajistas, refugios de vida silvestre. Estarían también los bosques de protección y los cotos de caza. Seis categorías, sí. En cambio, en las áreas de estudio, solamente estarían las zonas de transición o las zonas reservadas, ¿ya? Entonces, no te olvides que las áreas naturales protegidas se clasifican en áreas de uso indirecto, directo y áreas de estudio. Obvio. Y ahora sí, rapidín, terminamos al otro lado, en la otra set de grabaciones. Tu internet es, Pedro, tu internet. ¿Está borroso? Claro. ¿Es varón? Este. Ah, ya. Justo eso te quería preguntar. ¿Qué dice? Ya, a ver, acá nos hacen llegar un saludo especial, ¿ah? ¿Eh? Está de cumpleaños. Happy birthday to you. Dice, ahí está, muy bien. ¿Quién está de cumpleaños? Saludos especiales a la señorita Roxana Mendoza Guamaní, que el día de hoy está cumpliendo añitos, 15 años, ¿ah? Es bebé todavía, por favor, esos mañosones, no le estén mandando flores ni nada de esas cosas. Un abrazo, hija, y obviamente pues que continúen los éxitos
a cumplir todas tus metas que te has trazado en toda esta etapa, ¿no? Un feliz cumpleaños, es una etapa distinta, pero obviamente tienes que acomodarte a las nuevas condiciones, ¿ya? Muchos éxitos y mil abrazos, ¿no? Virtuales, obviamente, ¿ya? Cuídate, hija, saludos, obviamente de todos, ¿no? De todos los muchachos que están acá en la sala de producción. Uh-huh. Muy bien, acá vamos a dejarla. Creo que esta notita ha traído su enamorado, ¿ah? ¿Ya? Hay un regalo, dice, de par de su enamorado, ¿ya? Ah, su cuñada. Ah, su cuñada. Ay, acá está su cuñada. Todo por el hermano lo que hacen. ¿Cómo es, no? Qué horror, ¿ya? Ahí está, bien. Empezamos aquí, hijitos. Las áreas naturales protegidas, vamos a trabajar cuatro categorías principales, mi querido bebé. ¿Cuáles son, profe? Parques nacionales, ¿sí? ¿Se nota? Parques nacionales, ya. Empezamos con los parques nacionales, ¿ya? La pregunta sería, ¿qué cosa es un parque nacional? Son áreas que se encargan de proteger. ¿Qué cosa protege, profe? Protegen simplemente la diversidad, escucha, bebé, la diversidad biológica. Profe, pero todos protegen diversidad biológica. Sí, todos. Por eso, cuando tú hables de parques nacionales, siempre escucha que va a proteger diversidad biológica. Y cuando hablas de diversidad biológica, no estás hablando tú de una sola especie, no estás hablando de un solo animal ni de una sola planta, estás hablando de un conjunto de plantas y animales. Entonces, para que tengas una idea más concreta, tú dirás, pues, los parques nacionales protegen varios, escucha, bebé, varios ecosistemas. Protegen varios ecosistemas. Protege también, ojo, aparte de varios ecosistemas, ¿no? Escenarios naturales, ¿ya? Escenarios naturales. Ahí está, muy bien. Entonces, mi querido bebito, siempre tu palabra clave va a ser que protege varios ecosistemas. Profe, y si me dice varios ecosistemas, te habla de toda la gran diversidad biológica. Entonces, si tú me preguntas, ¿el Parque Nacional de Huascarán qué protege? No puedes hacer esa pregunta, porque se supone que está protegiendo varios, ¿qué cosa? Varios ecosistemas, varios. Y en cada uno de esos ecosistemas hay una gran diversidad ¿de qué? De especies. Ah, entonces, eso sería tu palabra clave, ¿eh? Para parques nacionales. Pregunta del mío, ¿es una categoría de uso directo o de uso indirecto? A ver, vamos. Eso sí, quiero que me respondan. ¿Uso directo o indirecto? Ahí está, Gisela ha escrito, por ejemplo, profe, son 76 áreas naturales protegidas. Claro, eso era para el año pasado, ¿no? Ustedes saben que estos números se van modificando. ¿En qué sentido? Es que algunos no logran, digamos, cumplir con los requisitos y terminan siendo eliminados de las zonas reservadas también. A ver, a ver. Vamos, quiero la respuesta. ¿Qué tipo de categoría es? Ajá, muy bien. Son áreas de uso indirectos. Estos son áreas de uso indirectos. Y obviamente tenemos pues el Parque Nacional Huascarán, Cutervo, Manu, Altupurus, el río Abiseo. Profe, ¿y me van a preguntar así, nombre por nombre? En algunas universidades sí preguntan así, ¿no? Pero bueno, pues en nuestra San Cristóbal te preguntan principalmente por la diferencia entre un parque nacional y un santuario nacional. Ese te pregunta, esa es la diferencia principal. A ver, para este ladito lo ponchamos, por favor. Santuarios nacionales. ¿Qué cosa es un santuario nacional? También es una de las categorías importantísimas dentro de las áreas naturales protegidas. Esto se caracteriza porque protege también flora y fauna. Ojo, toditos protegen flora y fauna, hasta los santuarios históricos protegen flora y fauna, todos. Pero en cada uno de ellos hay una característica especial que se van a encargar de preservar. Entonces digo, santuarios nacionales protege un ecosistema, uno nada más ya, uno en específico. En cambio, los parques nacionales protegían varios ecosistemas, ¿ya? Este protege un ecosistema o simplemente protege también el hábitat. ¿De quién, profe? De una
de una determinada especie. Profesor, los santuarios nacionales, ¿qué tipo de categorías son? ¿Áreas de uso directo o indirecto? A ver, cuando me dice santuarios nacionales. Y mientras tanto vamos poniendo acá, tu palabra clave es un ecosistema, un hábitat o una determinada especie. Uno nada más ya. Ojo, uno en específico. ¿Ya? A ver, profesor, un momentito. A ver, supongamos que Ayacucho es un santuario nacional, ya. Vamos a suponer. Y en Ayacucho hay un montón de plantas y un montón de animales. Y entre todas esas plantas va a proteger a uno y a los demás no. A ver, entiendan. En realidad va a proteger pues a toda la flora que está dentro de ese territorio. Pero le va a dar prioridad, le va a dar importancia a uno de ellos porque de repente está en peligro de extinción o por la importancia que puede representar para el Estado peruano. Eso es lo que tienen que entender. ¿Ya, mis bebitos? Entonces, tu palabra clave es ecosistema, hábitat, especie. ¿Cuántos santuarios nacionales tenemos ahora? 9. 9 santuarios nacionales, ¿no? Manglares de Tumbes. Esto sí, inclusive me puedes preguntar, profe, ¿los manglares de Tumbes qué protegen? Ah, protege los manglares, pues el mangle. Ahí está, una especie, ¿ve? Profe, ¿Guayay qué protege? Un bosque de piedras. Un bosque de piedras. Acá sí te puedo decir inclusive qué cosa protege, pues, ¿ya? Calipuy, ¿qué protege? Está en la Libertad. Calipuy protege el Rodal de Titancas. Voy a poner aquí, Puyas de Raimondi protege. Puyas de Raimondi, ¿ya? Puyas de Raimondi. Ahí está. Megantoni, ¿qué protege? Obviamente protege el oso, ¿de qué? De anteojos. Ve, una especie, está dando importancia a una especie. Pampa Hermosa protege el bosque, ¿de qué? De cedro. Bosque de cedro de mayor altura, por ejemplo. Ahí está, cedro, una especie. Ampay, ¿qué protege? Un árbol llamado intimpa. Árbol intimpa, es uno de los pocos árboles autóctonos del Perú, originarios de los Andes, que obviamente tiene la categoría de ser un árbol conífero, ¿no? De la especie de qué, o de la familia de los pinos. Tabacón Anambay protege los bosques nublados. Ahí está. Profe, ¿y las lagunas de Mejía qué protege? Aquí se protege principalmente a lo que dice ahí, a las lagunas. ¿Y qué cosa es una laguna? Es un ecosistema donde van a llegar las aves migrantes, por ejemplo. La cordillera del Colán también va a proteger todo un ecosistema. Ahí está. Entonces, jovencitos, tú eres un nivel Dios y te vas a dar cuenta que los santuarios nacionales van a proteger un ecosistema, un hábitat o una determinada especie, ¿ya? Ahora, pasamos acá a los santuarios históricos. Profe, ¿un santuario histórico qué protege? También protege flora y fauna. También protege flora y fauna. Pero la diferencia es que los santuarios históricos principalmente se le da importancia a qué. Vamos a poner así, ¿ya? Protege lugares históricos. O también puede proteger restos. ¿Qué restos? Restos arqueológicos. Claro, ahí está. Y en el Perú tenemos 4 santuarios históricos: Pampa de Ayacucho, Chacamarca, donde se llevó a cabo la batalla de Junín, Machu Picchu y el bosque de Poma, que es los restos de la cultura Sicán o Lambayeque. Ahí está, esos son los santuarios históricos en el Perú, ¿ya? Y finalmente terminamos con la Reserva Nacional. La Reserva Nacional, como su nombre mismo te dice, hijitos, esto ya es una categoría de uso directo. Acá sí se puede aprovechar los recursos naturales, principalmente, ¿no?, bajo planes de manejo por las comunidades locales. Estos protegen, vamos a poner así, las reservas protege, escúchame, flora, ¿ya qué más? Fauna, protege ecosistemas, uno o varios, protege especies, o sea, todo, profe, sí, todo, pero ¿para qué? Para el aprovechamiento. Para eso, hijitos, protege las reservas nacionales. Este es un área de uso directo, directo, uso directo, ¿ya? A ver, entonces, yo quiero que entiendan algo, mis queridos bebés, ¿ya? Yo quiero que entiendan algo. Aquícito,
¿sí? Se ve, ¿no? Por ejemplo, en el último examen de admisión, y justo estaba feliz por eso, porque todo lo que habíamos hecho vino, pues, ¿no? Todo. Entonces, ni siquiera me han dicho gracias. Ahí está, es lo peor, ¿no? Así todavía, mentira. Y a ver, vean. En Ayacucho, nosotros tenemos dos áreas, dos ANPs, ¿ya? Que están dentro del SINAMPE. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o sea, de Administración Nacional. Dos de Administración Nacional. ¿Quiénes son esos dos, profesor? Uno es una reserva nacional llamada Pampas Galeras. Y el otro es un santuario histórico llamado Pampa, no es de Quinoa, Pampa de Ayacucho. ¿Ya? Ese nombre ha venido en muchos exámenes. Y tenemos un ANP, pero de conservación regional, o sea, por los gobiernos regionales. ¿Cómo se llama eso? Se llama el Bosque de Titancayo, o sea, el Bosque de Puya de Raimondi, que se ubica ¿en dónde? En la provincia de Vilcas, Huamán. ¡Ay, qué lindo! Ahí está. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer, mis queridos niños, ¿ya? Eso es lo que tienen que conocer. A ver, a ver. Ahí está, muy bien. En la cámara se notaba mi cana. ¡Qué horror! ¿En serio? ¡Guau! Con razón me dicen viejo. Ya, listo, muchachos. Yo creo que eso sería todo por el día de hoy, ¿ya? Ha sido un verdadero, pues, gusto haber estado frente a ustedes y prácticamente compartir algunos conocimientos que a ustedes les va a servir bastante. Siempre recomendándoles que estudien de manera consciente, atiendan sus clases. A veces están en la plataforma y tienen un montón de distracción, suena su Messenger, suena el WhatsApp y están prácticamente distraídos, ¿no? Y les roba la concentración. Y cuando ya quieren volver, ya perdieron la ilación completa. Entonces, por favor, con esa recomendación, a seguir adelante. Un examen de admisión está muy pronto, entonces hay que seguir preparándonos. No bajemos la guardia tampoco, muchachos, ¿ya? Muy bien, un gusto, un placer y un susto, aunque no los vi, pero ya bueno, virtualmente. Me despido, muchachos, hasta una nueva oportunidad. A ver, vamos a despedirnos, pues. No, 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 nada de renegón. Eso es son rayitos, pe jóvenes, son rayitos, ¿ya? Ay, ya, Judith dice, no se dice cana, sino sabiduría. Qué malvada esa Judith, qué mala, qué mala. ¿Cómo va a decir sabiduría? Me está diciendo viejo. Ya, bueno, poco nomás, ¿no? Muy bien, Robert, Jennifer, Jacqueline, Renato, Rocío, José, Riveros. Muy bien, Jordi, Janet, Daniela, Mark, Edemir, Geraldine, muy bien, Aldair, Robert, mándame un beso, dice, no, por gusto me piden beso para que me hagan meme, ustedes son muy malos, ¿ya? Muy bien, Miriam, Jenner, Edith, Abel, Maribel, Rubí, Manuel, Anderson, José, Gutiérrez, ajá, Jurdin, muy bien, muchachos, Francito, Edith, Giovanna, muy bien, quieren su beso, ¿no? Chao, Melanie, un gusto, Gabriela, este meme sí está buenazo, ¿eh? ¿Quieres ver? Profe, tú no tienes así, ¿no? Tú no tienes un meme como este, ¿no? Mira, a Osito, ¿cómo lo han capturado? Ya. Ya, con la finalidad que no me hayan capturado, sí, no hay problema, muchachos, ¿ya? Bacán. Muy bien, Kevin. Chao, Geraldine, Robert. ¿Quiere su beso ese Robert, o ya? Ya, Robert, así no me da, porque si no. Andrés Luján, ese Andrés, ¿de dónde sacó esa foto, Andrés? Ese no soy yo, ¿ah? Ya, muy bien, muchachos. ¿Ya? Otro saludo, a ver. Es de Arequipa.
carreras en estas universidades. Ya, muy bien. También tenemos acá, pues, un saludo especial para José, o Josué, ¿no? Josué Mayua Cano. Felicidades, Josué, desde Ayacucho. Te mandamos un saludo muy especial, bueno, individualmente, ¿no? Te mando un saludo cordial, Josué, y muchas felicitaciones desde Ayacucho para Arequipa. Bueno, pues es un logro haber ingresado, pues, a distintas carreras, ¿no? Nos manifiestan que ha ingresado a Ingeniería Civil, Derecho, Economía, y qué bueno, ¿no? Vas a elegir seguramente una de ellas para poder seguir el sueño que te has trazado, ¿ya? A las diferentes universidades como San Agustín de Arequipa, la Católica, San Pablo de Arequipa y la Universidad La Salle, todas en Arequipa. Muchas felicidades, Josué, y de verdad que sigan los éxitos, y obviamente también, pues, agradecerles por preferir, ¿no?, a los maestros de Ayacucho, que hemos hecho lo posible para poder contribuir un granito de arena en tu preparación. Muchas gracias y felicidades, Josué, y también para todos, muchachos, lo mismo, ¿no? Hay que seguir siempre las cosas positivas, ¿ya? Hasta luego, hasta la próxima, mejor dicho. Chau, chau. Con los besitos. ¿Qué hora es? Guay.